¡Sabobona! Si hay alguien que conoce el penal del Lurigancho mejor que los mismos presos, es la hermana Anamar Solo. Llegó de Detroit, Estados Unidos, hace cerca de 35 años y decidió ser misionera en uno de los lugares más peligrosos del Perú hasta hoy. Cuando hay motines, yo me asusto porque en un motín el bala no pregunta dónde entra. En la chaveta no creo que nunca nadie nos van a meter chaveta, ¿no? Pero de balas va donde va, ¿no? Más de 3 décadas rodeada de sentenciados, culpables e inocentes, en las que ha tenido que aprender la jerga criminal peruana mejor que el castellano mismo. Nosotros, colaboradores, aprendemos mucho de ellos, mucho más quizás, y recibimos mucho más alegría, se puede decir, que lo damos. Y es la verdad, no es floro, como dice. No es floro, es la firme. La firme. ¿Qué pasa si a alguien le falta el respeto? Es peor que faltar el respeto a una visita. Con eso te digo todo. Nadie se puede atrever. Es más conocida que la paila. No, la paila siempre me gana. Este reportaje es un mezquino homenaje a una cristiana de verdad que incluso estuvo a punto de morir 2 veces durante sonados motines a inicios de los 80. Uno de ellos ocurrido en diciembre de 1983, que terminó con 2 compañeras misioneras suyas muertas que habían sido secuestradas por 8 delincuentes que lograron fugar del penal en una ambulancia que luego fue acribillada por la policía en las postrimerías del por entonces Cras del Lurigancho. Pero fue en el segundo motín, ocurrido tan solo 1 mes después, en el que Ana sintió por primera vez el helado metal de una pistola sobre la nuca. Él tenía la pistola atrás, ¿no? Bueno, tenía primero atrás de mi cabeza y me ponía, de hecho, a lo menos podía bajarlo un poco por la espalda, no sé qué, pero en la cabeza no podía más. Y yo estaba tan nerviosa y no podía hacer nada. Pese a la crudeza de lo vivido durante sus primeros años, ella sigue siendo feliz, tratando de rescatar todo lo bueno que se pueda de este infierno y recuerda aquellas experiencias hasta con humor. ¿Y usted es consciente que en realidad en cualquier momento potencialmente podría pasar de nuevo? Es posible, pero en 35 años 2 veces no es gran cosa. No, pero eso es un poco chiste. El centro de operaciones de la hermana Ana es este oasis de paz en medio del desierto de penurias, drogadicción, delito, chuzos, tatuajes, grilletes, balazos y sentencias. Este oasis es la capellanía del penal del Lurigancho. Aquí decenas de otras misioneras y misioneros como ella, al lado de ex internos rehabilitados, ahora voluntarios del programa ANDA, logran verdaderos milagros como este. El interno de 38 años que está tejiendo una chalina a crochet se llama Carlos Martín y está purgando su segunda condena en Lurigancho. Nacido en las picantes calles del Rímac, nunca se imaginó cambiar las armas por los palos de tejer en un taller de manualidades. ¿Quién diría verte así? Ah, sí. Ahí aprendí, la hermanita me enseñaba a tejer con palitos. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Ah, una chalina. Está bonita, ¿no? Este es el segundo punto, ya que estoy haciendo. Qué lindo, ¿no? Es una chalina. ¿Qué van a decir tus amigos del barrio en el Rima cuando te vean así? No lo sé. Para mi madre le he hecho una, que ya está allá. Qué bonito. Le he hecho para mi madre. Qué bonito. Es otro punto. Lindo. A mí me encanta porque yo he dicho, uy, sus familiares estarían felices. No te puede creer que tú, ni yo sé hacer eso. ¿Qué los ha convertido? Bueno, ni usted sabe. No, yo no sé hacer eso. Yo no tengo la paciencia. Te hace que aprendas a tener tolerancia y perseveres. Porque varias veces me he equivocado y varias veces he tenido que destejer y empezar a tejer otra vez. Eso me ayuda a tener tolerancia. Para llegar a este nivel de rehabilitación y redención, hay un largo camino de por medio que empieza cuando uno toca fondo en el mundo de las drogas y el crimen. Tal vez este joven de 29 años, sentenciado a 15 por matar a alguien en medio de una gresca llamado Pedro Padilla, nos lo puede explicar a través de un emblema de la capellanía que él mismo creó durante los talleres de pintura.
Ya de salida del subsuelo, Pedro concibió esta imagen a la que bautizaron como Rufito Jesús. En ella, Cristo está representado por un preso miserable, lleno de chuzos y con un revólver y un cuchillo en la cintura. Este es un Cristo que está así crucificado, ¿no? Pero mayormente lo veo así como ya que está abandonado, repleto de todos los vicios, ¿no? Que hay acá y que está prácticamente desolado, solitario y que de alguna u otra manera terminan así, ¿no? ¿Tú te has sentido así como él? Sí, sí. Yo he estado también en cosas malas, pero acá he aprendido, ¿no? Porque acá hay personas muy buenas que nos enseñan y nos hacen dar cuenta de todo lo malo que hemos cometido, ¿no? Aquí en Lurigancho, la mayoría de internos se ha sentido así, como Rufito Jesús alguna vez, y alguien como el padre alemán Norbert Nicolai, otro compañero de batallas de la hermana Ana, siempre estaba allí para levantarlo y curar sus heridas. El padre Nicolai, quien también goza del respeto y el cariño de toda la población penal, ayudó a Pedro Pablo a concebir a Rufito Jesús. Rufito se llaman aquí en el penal todos los que ya no tienen piso, los que están con la droga, los que están sucios, que a veces les viene la resaca, el hambre, ¿no? Piden, roban por la droga, ¿no? Eso, se ¿no? conoce en términos coloquiales lacra. Sí, sí, eso. Pero Rufito le da un poco un cariño también, ¿no? Le damos un cariño en esa forma, ¿no? Y ese cariño tenemos a Jesús también, ¿no? Y por eso. Cuando alguno de los 6.000 presos que en Lurigancho purgan condena siente que algo en él puede cambiar a pesar de los crímenes cometidos, solo tiene que acudir a la capellanía y pasar un periodo de prueba de 2 semanas.